Información veraz y confiable que usted necesita. Samira Izaguirre, en Qué Buena TV. Buenos días. Y pregunto, ¿al aire va a seguir saliendo el back? El back y los comerciales. ¿Y los comerciales? ¿Al aire va a seguir saliendo el back? ¿Para qué le cierras, Miriam? No, no sale la puerta. Ok, entonces para que siga saliendo, entonces, pero ese no tiene que ver nada con lo que tenemos ahorita al aire. Es que tenemos un problema con la conexión, ahorita no estamos al aire por medio de la radio, estamos nomás al aire por medio del noticiero, pero quiero saber que no, no. Creo que aquí estamos bien. Mi problema es qué es lo que va a haber al aire, porque de todas maneras necesito este canal. ¿Qué tienen ahorita al aire? El noticiero, por la radio. Nada más que corremos el riesgo de que en cualquier momento se corte porque el ingeniero está trabajando en la Ok. Pues ahora sí que me van a disculpar, no sé ni vine al matadero así sin saber qué es lo que va a suceder. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Yo espero que estén muy bien. Tenemos noticias poco agradables que comentarle. Hay una mujer embarazada que murió. Parece ser que su bebé también en estos momentos se encuentra en riesgo. Esto ocurrió aquí en Tulsa. Le tenemos todos los detalles para que se quede con nosotros para poder platicar de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el mundo. Y bueno, pues lo más importante de aquí de Tulsa. Así que buenos días. Hoy es martes 16 de abril. El tiempo pasa rapidísimo. Ya faltan menos de 3 semanas para el festival, ¿te imaginas? Ya. Está a la vuelta de la esquina. Ya está a la vuelta de la esquina. Ya, la verdad, ya quiero que se pase, ya. Vámonos, ya que acabe el festival. ¿Y qué digo siempre? Ya no voy a organizar otro. Dijo usted que el año que venía se iba de vacaciones. Exacto, el año pasado dije, el próximo año me voy a ir de vacaciones cuando esté el festival. Pero no, ahí estoy. No se crean, bueno, se va a poner muy bien el festival. Se va a poner muy bien el festival, muchas horas de trabajo, de estrés, de llamadas y todo, pero al final del día creo que podemos lograr algo. Así que, pues ahí estamos. Vámonos rápidamente con la información, a ver qué tengo aquí para ustedes. Rosy, buenos días. Alejandra Cáceres, buenos días. Misael y Sandra, buenos días. Carlos Cisneros, buenos días. Samira, saludos a tus compañeros de trabajo. Paco Villavicencio, hola, buenos días. Samira, saludos a todos los que trabajamos en Thermal Windows. Buenos días, bendiciones para todos. Nos desea Beth Barrera, Reina Cruz, Tina Peña, Gaby Gómez. Y bueno, pues Isidro Guzmán, a todos ustedes muy, pero muy buenos días. Un hombre en Moscú ha sido arrestado bajo sospecha de abusar sexualmente de un niño. Michael K. Thompson está acusado de abusar de un niño de 5 años en múltiples ocasiones, mientras la madre de la víctima estaba trabajando, según una declaración jurada obtenida el lunes en el Tribunal del Condado de Moscú. ¡Qué lamentable! Seguir enterándonos de este tipo de situaciones. Tenemos que tener mucho cuidado de... ¿con quién dejamos a nuestros hijos? ¿Con quién dejamos a nuestros hijos? Si se han dado muchísimos casos donde los mismos papás abusan de sus hijos, de sus hijas, ¿qué podemos esperar de personas ajenas? Tenemos que aprender a conocerlos, tenemos que aprender a identificar ciertas cosas o tenemos que tener prudencia. Acuérdense que el lobo a veces se viste de oveja. Tenemos que... tener mucha comunicación con nuestros niños, con quién los estamos dejando. A veces es un poco complicado cuando tienes la necesidad de trabajar y que no tienes quien te cuide, los niños, pero hay que tener muchísimo cuidado. Un hombre de Arizona está acusado de disparar y golpear a muerte a su esposa y 2 de sus hijas pequeñas porque creía que Dios le había dicho que lo hiciera, comentaron los oficiales de la policía. La hija más joven de Austin, Elian Smith, quien cumplió 3 años el fin de semana, sobrevivió al ataque de su madre y sus hermanas, escondiéndose debajo de una cama. Fue encontrada ilesa por agentes de la policía que respondieron a la casa de la familia el jueves por la noche. Los oficiales encontraron los cuerpos de la esposa de Smith, Daisia Patterson, de 29 años de edad, y de sus hijos, Mayan Smith, de 7, y Nasha Smith, de 5, dentro de la casa. Patterson y Nasha Smith murieron por heridas de bala. ¡Qué lista la niñita de 3 años! Su espíritu de supervivencia, ¿no? Su espíritu de supervivencia le indicó que debía de esconderse. Imagínate las órdenes que da según ahora los locos Dios. Imagínate. Dios le ordenó que la matara a golpes de una manera horrenda. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosas!
que en las escuelas a veces a los niños les enseñan eso, ¿no? En situaciones de emergencia. De emergencia. Buenos días, Samira, y a todos tus compañeros de trabajo. Lupe Muñoz, buenos días. Omar López, Maru Flores, Enrique Cristi, Luis Bello, Cuca Samarripa. Creo, pero quiero que alguien me lo confirme, creo que ya salió el muchacho de uno de los dos que habían detenido en Pryor. Creo que ya detuvieron a uno de los, ya salió uno de los dos, ojalá y alguien me lo pueda confirmar. Y también saber qué ha pasado con el otro, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con el otro? El otro creo que no tiene mucha familia aquí, pues juntar $10,000 me imagino que no está fácil, pero hay que estar al pendiente. Encuentran en México al menos 24 fosas clandestinas en 6 estados con aproximadamente 100 cuerpos. Uno de los hallazgos se realizó en una vivienda en Jalisco donde peritos forenses exhumaron 15 cadáveres del patio trasero y debajo de los pisos. Durante el fin de semana al sur de Sonora, integrantes del colectivo Guerras Buscadoras Guerreras. Buscadoras localizaron 27 cuerpos en 19 sepulturas ilegales. Se calcula que en el país azteca hay cerca de 40,000 desaparecidos y 26,000 personas sin identificar. Veracruz, Ciudad de México, Nayarit y Guerrero se suman a esta lista. O sea que ni siquiera fueron las actividades, es un grupo civil el que logró el hallazgo. Me imagino grupos de personas, de familiares que no han encontrado a sus seres queridos y están tratando de dar con ellos, así las cosas. A ver, Gaby Gómez, buenos días. Angie Granados, gracias por estar viendo el video. Ha sido protagonista de películas y obras mayores de la literatura. Es visita obligada de todo aquel que se acerque a la Ciudad Luz. Su imagen se admira en cuadros, postales y tarjetas. Ha sido testigo de eventos históricos que han marcado la civilización occidental desde los inicios de su construcción en 1163. Este 15 de abril, Francia y el mundo han observado con tristeza cómo la Catedral de Nuestra Señora de París, conocida mundialmente como Notre Dame, ha cedido su grandeza ante la furia de las llamas. Este monumento recibe anualmente de 12 a 13 millones de visitantes. Por fortuna, un drama mayor fue evitado, pues para el momento en que se desató el incendio, a las 6:50 de la tarde, ya la iglesia estaba cerrada al público. Pasadas las 10 de la noche, aún se observaban grandes chorros de agua bañando la estructura, la cara este de la nave principal, donde se encuentra el altar mayor. Poco antes de medianoche, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitó la catedral para observar los daños y, visiblemente afectado por la magnitud del incendio, dijo: "Hace más de 800 años supimos construirla. A través de los siglos la hemos hecho crecer y la hemos mejorado. Esta catedral la vamos a reconstruir juntos". Eso fue lo que dijo. Era increíble ver cómo la gente se reunió afuera de la catedral, empezaban a cantar, a rezar, una gente llorando, los bomberos con la vehemencia cuando rescataban algunas de las imágenes de dentro de la iglesia, con el cuidado que lo hacían, la pasión que tenían para tratar de poner pues fin al fuego en esta catedral. Ahí fue inspirado la obra del jorobado, el jorobado de Nostradamus. Estaba yo leyendo el día de ayer y parece ser que fue un hecho real. Hubo un jorobado que trabajó precisamente en la iglesia, se ha encontrado en los escritos históricos, así que pues mucha historia en torno a este edificio. La policía arrestó a dos hombres después de una revisión de tráfico en el sur de Tulsa. Se descubrió material sospechoso, drogas y más. Los oficiales detuvieron un auto cerca de la 56 y Riverside el domingo por la noche debido a una etiqueta vencida. Se encontraron múltiples artículos sospechosos en el auto, incluyendo metanfetamina, balanzas, herramientas robadas, varias armas, tarjetas de crédito robadas y un sello de notario también robado. La policía cree que algunos de los artículos en el automóvil están relacionados con varios delitos anteriores. El conductor John Glenn enfrenta múltiples quejas relacionadas con los objetos encontrados en el automóvil. Jason Sturz, un pasajero, fue arrestado bajo sospecha de ser un criminal convicto en posesión de arma de fuego. Pues dos menos en las calles, dos menos que irán a fresco bote. No, pues aquí no es fresco, ¿verdad? Aquí les tienen aire, clima, comidita, todo bien suave, allá en México. Una persona terminó cerca de la Admiral y Sheridan ayer martes por la mañana.
Esto comenzó como una actividad sospechosa cerca de McCleary Park. La persona que llamó dijo que había hombres con máscaras y vieron alejarse un Jeep Patriot blanco. Un oficial vio un Jeep Patriot en el área e intentó detenerlo, pero se fue. Después lo persiguieron cerca de la Admiral y la Sheridan. Alcanzaron velocidades de hasta 65 millas por hora. Una vez que llegaron a la calle 4 y la 70 East Avenue, el conductor se rindió y de repente se detuvo. Había marihuana en el automóvil y 6 personas en el automóvil. 5 jóvenes y una mujer de 18 años fueron arrestados. Las 6 personas estaban en libertad condicional. No, pues no entienden. Son unos burros echados, diría mi abuelita. Faltos de espíritu, diría mi tío Arturo. Que les pasen un huevo. Que les pasen un huevo. Cuando se portaban mal allá en Oaxaca, les pasaban un huevo. Que es que el huevo absorbía los malos espíritus. Los malos espíritus. Que les pasen un huevo, pero de dinosaurio, porque estos no. Esto nomás no. Ay, Dios, la policía. Hoy sí, un cheque del vecino con calientito. ¿Qué? Que hay, dice, de picadillo, de chicharrón. La policía de Tulsa comentó que un adolescente se está recuperando después de que alguien le disparó durante un intento de robo a mano armada cerca de la 41 y la Garnet. El adolescente notó que 2 o 3 personas lo seguían cuando dejó el Quick Trip cerca de la 41 y Garnet. Fue en los apartamentos Creekside cercanos y condujo hasta la parte trasera del complejo esperando que lo dejaran solo. Mientras estacionaba su auto, la policía dice que la gente lo bloqueó cerca de su vehículo y trató de robarle. El adolescente recibió un disparo en el pie mientras huía. Llamó a familiares y lo llevaron a casa antes de llamar al 911. Si sabe dónde podrían estar los sospechosos, llame por favor a la policía de Tulsa. Así las cosas. La policía de Tulsa dice que un hombre está en la cárcel después de golpear a su novia embarazada con tanta fuerza que mató al bebé a punto de nacer. O la mujer no... ¿Este es otro o es...? Es el mismo. Entonces la mujer no está muerta. Por lo que entiendo. Este es otro. El informe del arresto dice que Colby Wilson enfrenta cargos por asesinato en primer grado y asalto con intención de matar. La policía dice que cuando le preguntaron a Wilson qué sucedió, él dijo que quería a su abogado. Notaron que tenía sangre en su ropa y un corte en uno de los nudillos. Su novia fue llevada al hospital y la policía dice que no se espera que sobreviva. Los médicos no pudieron encontrar el latido del corazón del bebé. Los oficiales dicen que Wilson pasó un tiempo en prisión después de que fue condenado por violencia doméstica en el 2017. Ahí sí ya no sé qué decirles. No, es la misma nota. Pero está muy grave la mamá, ¿verdad? Lo que nos están diciendo es que dudan mucho que la mamá logre sobrevivir. El bebé ya murió. ¿Qué cosas? ¿Por qué te relacionas con una persona que tiene un historial de esa magnitud? Va a ser lo mismo contigo. Es que aquí se salta en la etapa del noviazgo. Emma Ledesma, buenos días. Karina Saúl Ibarra, Mario Guadalupe. No salieron en la radio, no, ahorita no estamos saliendo en la radio, tenemos problemas ahorita en la radio. Hola Samira, saludos a todos. No se oyen las noticias en la radio. No, pues en la radio ahorita estamos fuera de circulación. Coco Acapulquito, buenos días. Buenos días, Samira, ¿en el radio se está escuchando la radio y las noticias? No creo. Bueno, no sé. La verdad, ahorita ni me meto en líos. Yo nomás me siento, me ponen el micrófono y yo empiezo a hablar. Ay, 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 ay. Buenos días. Mira, ahí viene Homerito, enfriega. Homerito es el culpable. Que a mí no se escucha. ¿Qué? Que le cambien en el 100.5. Que le cambien al 100.5. En vivo así se escucha. Bueno, en el 100.5. ¿Qué le vamos a hacer? Ay, sí me dolió. Pues sí, hasta acá. O sea, era nada más la pantomima, sí. Ya, Homerita, ya tú, ya estás peor. Gaby Gómez Sánchez, buenos días. Bueno, pues a todos ustedes muy, pero muy buenos días. Navarro, hola, ¿cómo estás, Navarro? Ya le hace falta otra limpiadita a mi carro, Navarro, ya. Que haga citas. Que haga citas, qué bueno que tiene mucho trabajo. Ya iba a decir mi marranito, Navarrito. Bueno, pues muchas gracias, muchas, muchas. Ay, mira qué rico tejuino. Yo quiero tejuino. No podemos tomar tejuino. Mira. Hijo de su mecha, ¿dónde andan? Ay. Ya me quiero ir de vacaciones. Pasando el festival, ¿verdad?
Me van a, oye, es que mal me di. Qué mal me di, déjenme les platico. Me llegó un cheque como con ciento y cacho menos. Y yo, pues ya saben, la clásica. Ya me bajaron el sueldo y esto y que el otro y la fregada, ¿no? Y hablé yo bien fregona, pues ¿qué pasa con mi cheque? Me llegó corto. Pues ya se ponen a investigar. Resulta que el cheque que me dieron la semana pasada iba con más. O sea, lo que me faltaba en este cheque me lo pusieron en el otro. Pues me vi tan mal. ¿Cómo no me di cuenta que el otro cheque iba más arriba? ¿Por qué no dije nada? Pero no me di cuenta, la verdad, me dio mucha vergüenza. Ayer no hallaba dónde meterme. Dije, qué naca me vi, qué corriente, qué ratera. Ratera. Porque en el otro cheque iba de más lo que precisamente le faltaba a este cheque. Pero qué casualidad que el otro cheque no vi lo que estaba sucediendo, pero en el que me faltó menos, luego brinqué. Que tengan el mejor de los días, pásensela muy bien, no estamos al aire ahorita, esperemos que más al rato esto logre componerse. Muchas, pero muchas gracias. Ya no hay pretexto para que no tengas en tu fiesta la carne que necesitas. Rastro Los Tres Potrillos vende chivos, borregos, vacas, cerdos. ¿Y qué cree? La cortan como usted la pida. Y ahora, más fácil para todos los residentes del área de Tulsa y alrededores. Usted puede hacer los pedidos dentro del mercadito de la 21 y Garnet en la casa de cambio. ¡No la pienses! 918-733-1333. 918-733-1333. Rancho Rastro Los Tres Potrillos. Ya no hay pretexto para que no tengas en tu fiesta la carne que necesitas. Bienvenido a Azteca Motors. Dígame, ¿qué auto le gusta? Me gustan los altos y los chaparritos, camionetas, trocas y también carritos con motores grandes y motores chicos, los 4x4 y los deportivos. Pues usted llegó al lugar correcto. En Azteca Motors los tenemos toditos. Ven y visítanos en cualquiera de nuestras locaciones o llama al 918-828-5656. ¡Azteca! ¡Sé parte de nuestra gran familia! ¡Azteca Motors! Ven a Venus Check Cashing y gana tu cheque con la comisión más baja sin importar la cantidad. Contamos con MoneyGram y Zelle para tus envíos de dinero a México, Centroamérica y Sudamérica. Paga aquí tus biles y compra Money Orders por solo $1. Visítanos dentro de la Sonora Square Shopping Center en la 31 y Garnet. Teléfono 918-208-0630. 918-208-0630. En Venus Check Cashing somos el servicio más rápido, fácil y seguro.